el corresponsal que tenemos, Movilero Estrella, es Nachito Cadario, mi querida señora, así que es. Está en Campo de la Ribera. Campo ¿sabes? De la Ribera, exactamente. Buenas noticias para el sector de salud porque se inauguró un hospital de pronta atención. Nacho uno más. Cadario, uno más, se suma ya a los que hay. Nacho Cadario, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Hola, Nacho. Hola, Pato Moni, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, muy buen día para todos. No me pasó nada, quédense tranquilos, no me pasó nada, pero estoy en lo que es la inauguración del último de los hospitales de pronta atención que se está inaugurando en la ciudad de Córdoba. Este es en Campo de la Ribera y hace minutos, antes de la inauguración, tuvimos la posibilidad de dialogar con el intendente Martín Yarlora y gobernador electo que nos hablaba y nos explicaba cómo funcionan y qué son estos hospitales. De poder construir cuatro hospitales más. Ustedes saben que la ciudad tenía tres. Al construir este cuarto hospital pasamos a tener siete. Esto más que duplica la capacidad hospitalaria de nuestra ciudad en materia de los servicios que presta el municipio. Y estamos muy contentos porque la pronta atención, ustedes saben que lo que hace salvavidas es un nuevo concepto en materia sanitaria que está utilizando el mundo, de acercar la atención en materia de urgencia al vecino. Les quiero recordar y dar datos de la eficiencia que han tenido justamente los que ya hemos inaugurado. Con los primeros tres, que me acuerdo que el primero fue, ustedes se acordarán allá en Argüello, después se hizo Forja, después allá el 20, de Ruta 20, ya atendimos más de 50.000 personas. Miren cómo estos hospitales de pronta atención han dado resultado. Y por supuesto, al ser de pronta atención, para que todos los vecinos tengan, están dedicados a la urgencia. Cada uno de estos hospitales, además de como verán, la modernidad que tienen, tienen una unidad del 107 para hacer el desvío correspondiente. Lo más importante es que al acercar los hospitales de pronta atención, cuando vos tenés una urgencia, es la posibilidad de estabilizarte en la urgencia antes de la derivación. Sí necesitas derivación, porque mucha urgencia se atiende aquí. Al atenderse la urgencia aquí, no saturás el hospital de urgencia o los otros hospitales cabecera. Y este es el gran beneficio. Este tiene 5 camas. Pero, a ver, los 4 repiten prácticamente la misma modalidad, repiten justamente, es parte de un esquema de salud. Los 4 se vinculan en la atención comunitaria, dando a veces un segundo nivel a los que son los centros de salud en cada uno de los barrios. Pero, vuelvo a decir, es para que los vecinos... esto es importante, no es para los vecinos, algunos dicen, bueno, son para los que no tienen obra social. No, son para todos los vecinos. Todos los vecinos que tengan una urgencia, recuerden, ya saben que hay uno en cada punto cardinal, acérquense aquí, porque acá los van a estabilizar, los van a atender y van a ver si los tienen que derivar o no, justamente al hospital de urgencia. No hace falta que sea un accidente, digo, pues una dolencia. Lo importante es que frente a cualquier dolencia, un dolor de pecho que te puede terminar un infarto. Entonces, cualquier dolencia que uno tenga puede venir y atenderse aquí. Acá, por supuesto, se hace el triage, también para que lo sepan. Entonces, algunos vecinos vienen y dicen, pero yo tardé en atenderme. Bueno, es que acá es un hospital de pronta atención para la urgencia. Entonces, a medida que van entrando, lo que se va seleccionando es quién tiene una urgencia mayor, si llegaste después que otro que no tenía urgencia, va a ser atendido primero. Bien, hasta allí las palabras del intendente y gobernador electo Martín Yarlora. Nosotros seguimos recorriendo lo que es este hospital de pronta atención. Este es el área de shock room y estas son las 5 camas que nos hablaba recién el intendente y gobernador electo. La verdad que son hospitales muy importantes que sirven para descomprimir el sistema hospitalario, pero sobre todo al hospital de urgencias. Adelante ustedes en esto.